regreso con nada más y nada menos que Omar Párraga, el Pulga, y nuestro experto en skate, Paco Manzanares. Pulga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí todo. Hola. Saludos, padrino. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, padrino? Felicidades. Gracias, señores. Gracias, güey. A huevo. Felicidades por llevarte ese drenaje. Ahí estuvimos en Guadalajara. Vimos que la competencia estaba buena, que todos traían ahí con queso las enchiladas. Y al final, pues, te lo llevaste. Sí, no, al final fue como la preparación que yo tuve para poder llegar a ese momento y poder, pues, ganar, ¿no? Porque me quedé con la espinita el año pasado que me lesioné la rodilla y no pude competir, ese fue mi problema. Entonces, como que ya tenía las ganas del año pasado y dije, no manches, este año tiene que ser, ¿no? Este es mío. Oye, porque te vimos en el Royal Side Stripe el año pasado y en algunas otras competencias, pero no te vimos darle tan duro como le diste ahora en el drenaje. ¿Ya la rodilla la sientes cómoda? De hecho, sí. El último Royal no estuve muy bien porque fue mi primera competencia, entonces apenas tenía que acostumbrarme a la presión de la gente, porque la gente te da presión positiva y negativa, ¿no? Si es positiva te beneficia y si es negativa te tumba. Te tumba. Estaba medio agresa la banda, ¿no? Acá estaba la banda un poco... Estaban prendidos, toda la banda estaba prendida. Sí, influenciados por lo que estaba pasando, se metían. Era, de hecho, un amigo que vino de fuera, Chad Fernández, el que ganó Best Trick, él me dijo, tenía tanto tiempo que no veía una competencia como esta, porque pues Estados Unidos está muy evolucionado, pero ya la gente se separó de lo que es el skate, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos en este evento fue que la gente se involucraba en todo lo que pasaba y ese fue algo como un plus, ¿no? Que le muy dio atentos al evento. Muy atentos, y también estamos viendo ahí parte de lo que fue el arte que fue una parte importante de este escenario. Estaba buenazo, ¿eh? Que además siempre es una tradición, ¿no? O sea, como que siempre esperas ver con qué te sorprende la gente de Red Bull, hablando de arte, ¿no? Y cómo pintan este medio tubo. Y que parece una mini, pero no tan fácil, ¿no? O sea, quizá las imágenes no le hacen justicia a lo complicado que puede llegar a ser este tubo de drenaje. Platícanos un poco, Pulga, ¿qué es lo difícil de patinar aquí? Mira, no está perfecto. Es un poco irregular, tiene bolas y aparte no tiene coping. O sea que donde resbalas, se te puede ir la tabla y te puedes caer, como le pasó a Emilio, ¿no? Que se lastimó su brazo, lamentablemente, pero pues... Así pasa, ¿no? Y además muy rápida, ¿no? Sí, en cuanto te bajas ya agarraste mucha velocidad. Luego no tienes tiempo de pensar. O sea, bajas y ya subiste. O sea, no tienes piso. Como es un medio tubo totalmente. Totalmente. Oye, la importancia de que esté jueceando alguien de la talla de Ryan DeChenzo, ¿no? Que estén ahí los mejores viendo el talento mexicano. ¿Causó alguna presión en ti tener a Ryan DeChenzo jueceando? Más bien motivación en vez de presión, porque la verdad él es una increíble persona. Aparte, pues, yo creo que no había mejor persona para juecear ese tipo de eventos. Y pues, de ahí en más nada, ¿eh? La verdad es que pues yo me sentí bien cómodo con la gente y con todos mis amigos y pues yo creo que eso también tuvo que ver mucho, ¿no? Claro. Aparte del apoyo que tenía el Pulga ahí con la gente. Sí, la gente era Pulga más. La gente estaba dividida, ¿no? Entre Max el Pulga. Y, pero no. Y Emilio y también. Emilio, que también tenía. Es que pues había muy puro buenazo, entonces pues sí estaba dividido el público. Algo que me sorprendió fue que Nelson Garza... estuviera un poco como sacado de onda, no lo vi un poco distante. No logró conectar las líneas ya en la final, sí pasó a la final y no logró conectar. A mí no me tocó pasar a la final, pero disfruté también esa oportunidad que me di. Porque además, digo, hablando, sacando de contexto a Pulga, acepté el reto, lo tomé como reto de la vez pasada que dijiste que por qué los patinadores patinan lastimados. Y dije, pues sí es cierto. Entonces hice algunos calentamientos ahí con entrenamiento suspendido y tuve oportunidad de concursar contra la banda pesada, contra inclusive Nelson, me tocó contra Nelson. Exacto. Pero déjame te digo alto, déjate digo algo. Nelson no pudo porque llegó luego a darle. O sea, él necesitaba darle un poquito de tiempo para acostumbrarse a la rampa, ¿no? Sí. O sea, no es una rampa que puedas llegar y solo darle. O sea, tienes que llegar y como adecuarte y así. Encontrar la línea, ¿no? Y ese fue el gran problema el detalle, de... Sí. Bueno, pues así pasa, ¿no? Todos los patinadores tienen días buenos, días malos. Este fin de semana, este domingo, fue tu día, Omar. Claro, de hecho sí me sentí muy a gusto. De hecho, desde que empezó el concurso yo estaba feliz. Y sí, te veía, ¿no? Y yo desde que llega el Pulga así, ¿qué onda, Darlene? ¿Cómo estás? Y yo, órale, anda muy de buenas. Sí, no. Oye, tú llegaste, pero tú no patinaste previamente el drenaje, aunque vives ahí, ¿no lo patinas normalmente? ¿O cómo está la onda? ¿Y cómo lograste llegar y conectar esas líneas tan increíbles? Casi no lo patino.
Lo tenemos ahí diario y casi no lo patino porque te cansas mucho, tú lo sabes. O sea, tú estuviste dentro con nosotros y sabes la dificultad que tiene. Entonces, eso yo sentí que si estuviera patinando todo el tiempo ahí iba a llegar bloqueado de tanto hacer los trucos. Mejor preferí descansar y llegar a lo que iba a hacer, ¿no? Porque de hecho tampoco practiqué, pero yo no necesitaba porque yo ya conozco el spot, ¿me y entiendes? Y mentalmente tenías que estar, o sea, en este tipo de competencia, ¿a ti te funcionó más estar más preparado mentalmente que físicamente, conocer más el espacio, ¿no? Que ya lo tienes, o sea, ya lo conoces. Entonces, tú te enfocaste en lo mental, ¿no? Sí, claro. Físico también, de hecho, pues por la rodilla, ¿no? Por la lesión tuve que entrarle así como a los ejercicios que pues normalmente un patinador no hace, porque okay. Pues es un deporte callejero, no tenemos maestros, no tenemos entrenadores, y eso es lo que hace que pues también las lesiones estén a la orden del día, ¿no? Oye, ¿qué tanto te fortalece o qué tanto te sirve para nuestro público que lo pueda checar? ¿Qué tanto te sirve hacer ejercicios de estiramiento, levantar pesas y demás, ese entrenamiento que no necesariamente es de skate, pero que te ayuda a fortalecer? ¿Qué tanto te ha servido? Pues mantener el cuerpo fuerte te ayuda a que cuando tienes los derrapes o los agarres con el piso, que giras o todo eso, como que mantener fuertes los músculos que rodean las articulaciones hace que el peso recaiga sobre el músculo y no la articulación. Entonces no te lastimas, no te jodes los ligamentos ni nada de lo que tienes por dentro porque los músculos están fuertes y resisten. Claro. Y que aquí estamos reviviendo a los tres primeros lugares precisamente de este Red Bull Drenaje, que fueron líneas bastante buenas y además que se conectaron bien con la gente, ¿no? Estuvo prendido el último jam que te echaste con Max Barrera, que quedó en segundo lugar. Cristian Huerta, que también pues, se dio un rol bastante, bastante pues, duro, ¿no? También hubo otro, ¿no? El de Beto con Chuy, ese estuvo muy chido, así de que se veía como de que Beto bajaba un truco y la gente gritaba. Entonces sí, Chuy sí, decía, sí. No, yo quiero el uno mejor. Y la gente gritaba más. Mejoraba. Y luego Beto otra vez y gritaba más. O sea, era uno tras otro. Era duelo, era un duelo de verdad, sí, ¿no? Sí, así claro. Es. Ahí tenemos en pantalla precisamente a Cristian Huerta. Que hizo, conectó, no logró conectar toda su línea, pero hizo muy buenos frontside ollies y backside ollies y luego nose grind frontside. Ahí estamos viendo la lesión ahí de Emilio. Ese fue un momento muy álgido de la competencia, muy, muy tenso, hubo mucho drama porque esperábamos, inclusive estamos comentando con Yavidán, esperábamos que él regresara. De repente fue muy fuerte la imagen de tener a Emilio lastimado, pero ya luego andaba calentando el hombro, como que sí sentía que regresaba y a la mera hora ya no le fue posible. A mí me tocó verlo justamente llegar a la ambulancia con los paramédicos, con el doctor. Y sí estaba un poco como asustado. Yo creo que el principio fue el susto de decir, Dios mío, estamos empezando el año, ya me lastimé, ¿qué tal si no puedo patinar, seguirle? No solo en este evento, sino todo el año. Yo creo que era más su miedo, le veías en la cara ese, Dios mío, no sé qué va a pasar. Pero no, los paramédicos empezaron a moverle brazo y ya como que libró. Se fue relajando, claro. El problema es que ya tiene rato con una lesión ahí en el hombro y entonces se volvió a lastimar y en un momento dijo, no, ya estuvo. Le dolió tanto que dijo, no, ya estuvo. Ahora imagínate. De camino, porque cuando pasaba todo ese medio tubo, dijo, no, pues, ¿qué pasó? Estoy en competencia, así le voy a dar. Bazooka. Entonces fue una onda entre imagínate. Que sí le doy y entre que no le doy. Imagínate que a mí me tocó exactamente después de que se lastimó Emilio. Sí, sí. O sea, él era el hit 4 y Maxi a mí nos tocó en el hit 5. O sea, acabando de ver eso, sí nos quedamos así como de, por favor, no. Porque incluso Max también se cayó. Por favor, no. Incluso Max también se cae y yo le dije, ¿estás bien? Me dijo, creo que me pasó lo mismo que Emilio. Porque era una pista muy rápida en donde se te quedó, o sea, sí te podías quedar. Oye, sí. Pulga, hiciste Blunt Flip to Fakie y el año pasado, fue el año pasado donde sí. Estuviste a punto de quedar en primer lugar con ese best trick, pero lo bajaste al sexto. ¿No? El año antepasado, porque el pasado no pudo competir. Exacto. Sí, claro. Ahora lo bajaste en rutina. ¿Cómo te sentiste como para llegar Blunt Flip to Fakie? Así y luego como bajar? Si fuera como si nada, vender en la pan, rutina. Pues es que yo creo que eso fue la preparación, ¿no? Porque mantenía fuertes mis piernas. O sea, llegué hasta la final. Entonces, en la final normalmente ya andas más cansado, ¿no? Normalmente como que ya tiemblan poquito las piernas y eso es lo que hace que no te salgan los trucos. Pero yo sentía firmeza, yo sentía toda mi fuerza completa porque no me desgasté patinando. Solo patiné las rondas y ya. O sea, no patiné entre tiempos. Eso fue lo que me ayudó a mantener mi fuerza, entonces al final estaba bien concentrado. Oye, para toda la gente que no estuvo por allá, es que eran 2 minutos de calentamiento previo a 4 o 5 minutos, dependiendo de si era eliminatorio o final, de cada hit. Entonces eran 6 minutos de patinar a full en una pista rápida que te desgastaba muchísimo. Entonces a veces veíamos que ya al final ni siquiera bajaban trucos porque ya te faltaba el aire, ¿no? Sí, claro.
Oye, ¿te esperabas tú ganar esta competencia? Quería irme por el best trick, por el mejor truco. Por eso intenté el blunt flip y por eso, pues, gracias a Dios salió. Pero, pues, más que nada yo veía a Max y a Emilio y a Cristian como los más fuertes. Yo, la verdad, a ellos son a los que respeto y a los que dije, ellos van a hacer el podium. Pero, pues... Dijiste, ¿sabes qué? Pues, no. Pero qué bueno que pues todavía... aquí está Pulga. No, que todavía tengas esa humildad para decir la verdad. Ellos eran los que yo pensaba, ellos eran mis héroes. Eso no quita que tú ibas a dar todo lo que tenías para ganar la competencia y que tus ganas fueran más importantes que la experiencia de ellos. ¿Tú qué crees que, ¿qué crees que te llevó al triunfo, al número uno? A eso iba, que me tocó con Max. Porque el hecho de que me haya tocado con Max hizo que me desenvolviera, o sea... Patinó el primero, él empezó, hizo una ronda complicadísima, entonces como que yo dije, yo también, ¿no? Entonces me prendí. Que es precisamente y él empezó, ¿verdad? Él empezó, entonces al empezar él, tú te motivas más, ¿no? ¿Crees que se haya enfocado tanto en bajar un solo truco de su rutina que le afectó la calificación? Claro. Se clavó mucho en el nose blunt, ahí lo intentó 3 veces y eso hizo que se le fuera el tiempo y que se cansara además. Entonces ahí, Pulga, que estamos viendo, repetimos, esto es la final de ayer, el Red Bull drenaje, y ahí Pulga ve nada más, logra meterse inclusive esa parte que es la parte difícil, que tiene un bache ahí. Ay, ya bien cansado. Rudos, y bueno, ya al final. Tú ya estaba muriendo, pero bueno. Sí. No, sí es eso. Y más porque Max hacía rutinas largas, entonces eso me daba tiempo de respirar, entonces ya bajaba otra vez con energía. Sí, Max se aventó rutinas largas, muy precisas también. Yo creo que la experiencia que tiene Max es lo que te llevó a ti con juventud, ¿no? De decir, yo también quiero ser grande, yo también quiero ser bueno. Entonces te metes a competir contra un grande, porque sí, tienes razón, si te hubiera tocado en un hit que estuviera un poco con Cristian o con alguien que no estaba peleando en el 1-2, entonces, pues, por eso te motivaste tanto, ¿no? Te voy a decir algo. No sé si ustedes lo vieron que estuvieron presentes. La vibración que se sintió cuando estábamos Max y yo. O sea, no se veía que estábamos compitiendo. No. O sea, no se sentía ni siquiera que estuviéramos compitiendo. Era una energía totalmente diferente. De amigos, ¿no? Sí, de claro. Amigos entrenando una noche antes de irse por las chelas. Entregándonos a la gente. Sí, porque además la gente le respondió muy bien. Que te tocara Paco Manzanares. No, también es aflojado. Bueno, ¿eh? También Paco, es bueno, no le hagas la barba porque no, está aquí. Paco, es que te Paco, es de respeto, es de respeto. ¿Lo humillas o qué? ¿Lo humillas o qué? No creas, ¿eh? Ya si nos vamos al fishbone, ya mejor me quedo callado y me voy a sentar así. Gracias, Pulga, se agradece. Eso. Porque estos aquí nada más me andan buleando. Sí, aquí está Nelson Garza, ¿no? Que si es. No, ese eres tú. No sigues, ¿verdad? Sigues. Y porque además, ¿verdad? Al final se dieron un abrazo, tú y Max se dieron un abrazo. Estuvo y la gente aplaudió, escena, explotó. Sí. ¿Qué sentiste ahí? No, pues como un sueño, la verdad, porque pues después de caer una lesión, 6 meses, estar fuera, igual el estar desconcertado de no saber qué va a pasar, porque esa es la realidad, ¿no? Nadie llega y te dice, vas a estar bien, o sea, y aunque te lo digan, no lo crees, no porque sabes si es no cierto, saben cómo no. Te sientes, o sea, eso es muy complicado. Entonces, es la primera victoria que tengo después de eso y fue en el Red Bull drenaje y eso fue chido. ¿Lo sientes como el gran regreso del Pulga? Yo digo que sí, porque pues si puedo ganar en una disciplina que no es la mía, puedo enfocarme más y pues tratar de echarle el 200% de las ganas, ¿no? Llegar con la misma fuerza, la misma preparación a los demás. Y aquí vemos que justamente la juventud le ganó la experiencia, ¿no? Que eso es algo que siempre peleamos aquí en Adrenalina, ¿no? ¿Quién va a ganar? No, pues el que tiene experiencia, que Max Barrera tiene muchos años patinando, que patina en Los Ángeles. Y bueno, el Pulga, que es más joven de edad, bueno, tiene experiencia, pero pues el otro tiene más edad, por tanto más experiencia, ¿no? Tiene la edad que yo tengo, pero él patinando. Exacto. Eso es lo que nos causa como, ¿quién va a ganar? ¿No? Y esta vez la juventud se la llevó. ¡Eso! Oye, ¿qué piensas hacer para seguir ahí en la senda del triunfo, seguir ganando? ¿Cómo piensas llevar esta preparación? Voy a irme a Estados Unidos alrededor de 6 meses para prepararme. Voy a ir a un campamento y aparte voy a estar compitiendo allá. Entonces, me pasó que el año pasado, cuando vine al Vans, que me tocó también ganar, vine del Phoenix Am, de una competencia gabacha. Entonces, eso como que te cambia la perspectiva, ¿no? Como que compites con gente 10 veces más fuerte, ¿no? Gente que no te va a regalar ningún espacio, ningún punto, nada. O sea, es totalmente agresivo el contexto allá. Entonces llegas aquí y la verdad sí se te hace como más tranquilo, ¿no? Entonces pues tú llegas súper revolucionado, ¿me entiendes? Más Entonces eso es lo que
Allá hay más cosas, allá, la verdad, los spots que tienen son para respetarse. Pues muchísimas gracias, Omar Párraga, el Pulga, el vencedor de este Red Bull Drenaje, que para nosotros es un orgullo, ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Veniste desde Guadalajara y no se pierdan el programa especial que tendremos en Adrenalina Extreme sobre este Red Bull Drenaje, el hit entre Paco y Nelson Garza, la gran final entre Max Barrera y el Pulga. Entonces, todo esto en el programa especial, no se lo pierdan. Gracias, Paco. Gracias, Pulga. Gracias. Nosotros gracias. Nos damos un corte y regresamos. Y regresamos con una nueva sección, señoras y señores. Recuerde ustedes, Año Nuevo y Adrenalina Extreme está apostándole a todo por el todo, ¿no? Y bueno, tenemos nada más y menos que un integrante nuevo de la familia Adrenalina Extreme, al buen Goofy, que se va a encargar de hacer cosas locas. Así es que ni se le ocurra cambiarle de canal, porque regresamos con esta nueva sección aquí en Adrenalina Extreme. ¡Vámonos!